O sea que me puede hacer el favor de darme un pantalón, que lo saqué antier y ni siquiera me lo han lavado. ¿Qué pantalón? El que está en la cama. ¿Está sucio, pues? Sí, está sucio, es que ese antier lo manché y que del trabajo y no lo has lavado. Yo vi que no estaba sucio, por eso. Bien, está sucio. Y mira, bien, y ni siquiera me has remendado el pantalón del cipe. Pero este no está sucio. Bien, está sucio. Mira, lo puedes usar otra vez. ¿Y no estás, mira, no está? ¿Y cómo lo voy a usar, amor? Si mira cómo está, ve, mira. Eso es limpio. Sí, aparte si estuviera bien más sucio, sucio, ahí sí, pero ahí no te lo puedes usar otra vez. En vez de ponerle zipper, mira, y una vez lo sellaste. Pues no puedo costurar. Y mira con qué pita fuiste, todavía con pita lo amarraste. Y si tú no me compras hilo ni nada. Te voy a enseñar dónde estaba, a ver, pues. Dice que no te compro, aquí está, mira. Ay, es que yo aquí no lo había visto. No lo había visto contigo, toda la vida nunca miraste. Pero mira, tu pantalón no está sucio, ¿ah? Todavía está limpio, mira. Ya, ya vas allá a empezar con, ya te dije que lavarlo y no entendés. Pero si está limpio, no te estoy diciendo, pues todavía lo puedes usar otras dos veces. ¿Cómo lo voy a usar dos veces? Y mira cómo está tieso, está allá, anda a lavarlo, porfa. Vaya, está bien. Pup, chica, contigo, contigo jamás voy a ir contento, solo peleando. Bueno, a ver si hija tiene la cuenta de leña. Huevona esa vieja, por Dios, ah, lo bueno que me hizo caso. Huevona esa mujer, pero lo bueno que me hizo caso, voy a seguir yo jateando la leña, porque es muy fea, se mira así todo desordenado. Que mi mamá la ropa le echa cloro, porque mi ropa que ella lavaba siempre la dejaba bien limpita, nada de sucio. No traje cloro y para, no quiero cepillar. Pero yo miraba que no me hacía, la ropa le echaba cloro. Y adentro creo que tengo cloro, voy a traer. Me voy a echar cloro, es que yo sí miraba que mi mamá cuando lavaba le echaba cloro a la ropa. Este pantalón está bien, sí, sigo que se quede limpio ahí. Siempre que mamá lava bien limpia, deja su ropa. Nada, nada de sucio. A ver si así lo hacía ella. Pero yo creo que ella lo dejaba ahí un ratito y ya después lo sacaba. Que se haga toda suciedad y que no me diga nada, ya. Pero lo voy a tener que dejar unos 5 minutos, creo. Y ya después lo vengo a lavar de nuevamente. Ay, que se quede. Tengo que grabar mi teléfono. Ay, yo digo que ahorita ya se salió lo sucio con el cloro. Ahorita sí lo voy a poner contento porque va a estar su pantalón limpio. Ah, bien, ahora sí ve. Ahora sí es más fácil para sacarte. Está solo hecho agua ya. No tiene nada de siquiera. Como la mamá, ve, ya se sabe todo lo sucio el pantalón. Bien que sale lo sucio así. Hasta más color le agarró el pantalón. Ahorita sí se va a poner contento, ¿eh? Limpito, limpito. Nada de suciedad quedó, ¿eh? Calidad. Ahora sí va a estar feliz porque va a tener su pantalón limpio. Ahí está, ahora sí ya. Ahorita se lo voy a enseñar.
enseñar a él allá para que me crean que sí se lo lavé y se lo dejé bien limpio, hasta más bonito se lo dejé. Ya se lo voy a enseñar. A ver qué me dice. Amor, ya te lavé tu pantalón. Ah, ya, mi amor. Sí, ya quedó bien limpio. ¿Vas a ver? Ahí está, mira, para que me creas que sí te lo lavé bien. Al fin, hiciste algo bueno, amor. Sí. Amor, ¿pero qué hiciste con el pantalón, pues? Lavarlo. O sea, lo lavé, te lo dejé bien limpio, ya no está sucio, mira, hasta más bonito. Pero si por qué decir que lo lavaste, mira cómo lo dejaste. Limpio. Limpio, y si mira. Con que arcoíris fuera este pantalón ya. Puchica, ¿y qué le echaste? Cloro, si yo he visto que mi mamá le echa cloro a la ropa y la deja bien limpia, por eso. Sí, pues, le echa cloro porque son las cosas blancas, las camisas blancas. ¿Y cómo le echa cloro a un pantalón? Bien, porque estaba muy sucio y no salía. ¿Cómo que no salía? Ni que, si cuando estaba soltero yo lo lavaba así, está más sucio. Pero te lo dejé hasta más bonito. Sí, ¿cómo va a quedar bonito? Mira, no tiene nada de sucio, ya ves. Sucio no, todo quemado si está, tija, que ya queda todo arcoíris, mira allá. Puchica contigo, vieja, para nada servís. Bien, tuvo razón tu mamá que me dijo. Y mira la tortilla, ¿cómo la tenés ahí? Mira. Si esa tortilla todavía puede servir. ¿Cómo va a servir si mira cómo está? Puchica contigo, penito, tortilla puedes hacer y ni el pantalón puedes lavar. Pero no te dije que el pantalón está limpio, pues. ¿Cómo va a estar limpio, hombre? Si ya te dije que no, hombre, ¿entendés? Si no tiene nada de sucio, no. ¿Y esto qué es? ¿Moda? Está más bonito, te lo dejé. ¿Esto para ti qué es? ¿Moda? ¿Moda va? No, ese no tiene que no está sucio. Pucha, pero ni pantalón puedes lavar, solo que ni tengo bastante. Apartado, tengo lo de trabajo. Vieja mala chingada, toma, ya tenés, mira. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Qué te pasa? Ya no te quiero ver en el tirar. Ya no te quiero, ya no. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás sacando de la casa? Ya no. ¿Qué te pasa? De nada me sirve tenerte aquí. ¿Pero a dónde voy a ir si yo no puedo? ¿Con tu mamá? ¿Con qué más? No puedo irme con ella, tú dijiste que ibas a estar conmigo. ¿Cómo? Y no me ibas a echar. No. ¿Qué? Pero déjame llevar mis cosas, aunque sea mi ropa. Nada. Llévate, déjame. Vieja, así que en huesa, así una vez me cayó mal ya. No regrese ni por su ropa, nada, ni verla quiero ya. Puchica, mi pobre pantaloncito. Ay, ay. Y todavía está bueno la tortilla. Dice, ¿cómo va a estar bueno si hasta pelo le salió ya? Puchica. Bueno, todo modo, ya no lo voy a usar. Ya, pero al menos me libré de esa vieja ya, que no sabe para nada. Puchica, pero lo más regado que la mamá ahora, ¿qué va a hacer? A ver si no viene. No creo que venga, como ya sabe que en su vida no sirve para nada. Bueno, mamá, ¿para qué? Hasta como que ya no sirve ya. Pum, chica, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si las tortillas, lo que me dijo que me iba a dar de comer, si ya no sirve, ¿y ahora qué? Bueno, lo mismo me sale también. Lo mismo me sale que estando ella y, está, y no está. Siempre tengo que estar yo solito. Vamos, que sea. Pero la mamá es que me da miedo a mí. Ella comprende, tú le va a llegar a su hija y tiene que entender que no servía para nada, pues. Toma. Juepuchica, que hasta su teléfono dejó. Ojalá que me lo deje para mí. Mi mamá tenía razón, que él no me iba a tratar bien. No solo que ni mi ropa me dejó sacar. Mi teléfono también quedó ahí adentro. Yo no me puedo ir sin mi teléfono. No, pero yo le voy a rogar a que me dé aunque sea mi teléfono, porque yo no me puedo ir sin mi teléfono. Solo que ni mi ropa dejo que sacara y ahora mi teléfono. Voy a ir allá. Cerrada la puerta y la llave está ahí adentro. Amor, ábreme, yo quiero mi teléfono. Por favor, ábreme. Tuvo que llegar a esa
vieja, rey. Yo quería el teléfono. Por favor, ábreme la puerta. ¿Y ahora qué querés? Dejé mi teléfono y mi ropa también. Tu teléfono te voy a dar todavía. Tu ropa, si ya no, fuego le voy a echar también. ¿Por qué me estás haciendo esto? Yo no quiero estar contigo. Es que yo ya no quiero estar contigo. Ya no servís para nada. Pero es que tú dijiste que ibas a estar conmigo y que no me ibas a dejar. Y mira, ahorita me estás echando de tu casa. Si no se eché, porque no servís para nada, vieja huevona. Pero es que yo puedo hacer las cosas. ¿Y cómo vas a poder? Todo te enojas. ¿Y cómo vamos a entrar? No, aquí ya no te vas a entrar ya. Tu teléfono sí te lo puedo dar todavía. Por favor, déjame entrar. No. Y mira tus uñas cómo está y cómo vas a poder lavar. Puch, con razón solo cloro le echaste después. Pero es que yo no quería dejar limpio. Pero lo hubieras hecho con tu mano, no echándole cloro. Dame una oportunidad. Ya no, ya no. ¿Ya qué oportunidad? Ya no. Aburrido me tenés ya. Harto estoy contigo, ya ni ganas de verte tengo. Tenés, mira, y te me vas. Ya ni siquiera quiero que veas. Déjame entrar. Ya no, hombre, ya. Por favor, ya no te dejo entrar. Andate. Te deja huevona. Andate, hombre. Cuéntame, ¿verdad? Vieja, ¿qué? Ojalá que mi mamá me acepte en la casa otra vez.